Hola, hola, bienvenidos a mi recetario virtual. Mi nombre es Cristina y miren, ahora les voy a traer esta receta de cómo hacer unos bistecs de pescado empapelado. Y son muy fáciles de hacer y para eso vamos a ocupar filete de pescado del de su preferencia. Si pueden comprarlo fresco es mucho mejor. Yo los compré congelados, pero como cuando se descongelan quedan un poco pequeños. Voy a ocupar sal de ajo, pimienta, aceite de oliva, unas rodajas de cebolla y pues aluminio para envolver el pescado, unas ramitas de cilantro y aquí tengo también unas rodajitas de limón. Si tienen limón amarillo se los recomiendo ampliamente ya que este tiene un aroma mucho más delicioso. Entonces pues vamos a proceder a hacer nuestros pescaditos ahí. Si quieren le pueden poner un poquito de chile quebrado. Yo sí le voy a poner porque aquí les gusta el chile en mi casa. Vamos a empezar marinando nuestros filetes. Los vamos a sazonar y los vamos a dejar reposar un poco. Aquí le ponemos todos los ingredientes que les dije anteriormente. Los ponemos de un lado y después ya que los tengamos todos cubiertitos con los sazonadores, los volteamos y le ponen por el otro lado. No le vamos a poner sal porque la sal de ajo pues ya con esa va a tener para que no nos queden salados. Un poco de pimienta y ya que los tenemos los dejamos ahí un ratito y después vamos a proceder a ponerlos en el papel. Aquí tengo yo aluminio, son hojas de aluminio, pero como está delgado puse dos hojas. Dos hojas ahí abajo, ponemos el filete y vamos a ponerle ahí también la cebolla. Se la acomodamos para que se impregne bien todo el bistecito, el filete. Y ponemos ahí las rodajitas de limón. Si utilizan de limón grande, como les dije, pues póngale unas dos nada más o una. Le ponemos su pedacito ahí de cilantro y vamos a agarrar otras dos hojitas y los tapamos. Esto es para que no se nos rompa con solo una. Si tienen aluminio grueso, pues pueden usar de ese nada más una hoja. Miren, así los envolví yo, doblando los extremos dos veces para que nos quede el paquetito bien selladito y no se les salga el aire ni el jugo. Ya que lo tenemos así, pues vamos a proceder a hacer los demás filetes. Mientras de que hacemos todos los demás, voy a hacer yo unos vegetales aquí en vapor. Muy fácil, miren, unas zanahorias y un brócoli nada más picaditos así. Los puse en esa olla con poquito aceite de oliva y sal de ajo y pimienta. Le voy a agregar este poquito de agua, es muy poquito, era como un tercio de taza. Y los voy a dejar allí a fueguito medio a que se hagan en vapor. Mientras tanto, miren, yo ya acabé de hacer todos los paquetitos. Y también para acompañar voy a hacer este pan de ajo. Este nada más es un baguete cortado a la mitad con mantequilla y especias. Miren, aquí mientras nuestra verdurita ya va poco a poquito. No le vamos a mover casi nada, nada más esta vez para acomodarlas un poquito y la volvemos a tapar. Y ya cuando están así soltando ya mucho vapor, que ya se calentó bien, le apagamos y ya con el solo vapor va a terminar de cocerse para que nos queden bonitas y no se nos sobrecoza el brócoli. Y en eso mientras calentamos nuestra plancha para poner los filetes. Miren, aquí yo ya la tengo bien caliente. Y los acomodamos ahí. Eso es cuestión de un ratito, no tardan tanto. Los vamos a dejar ahí a fuego medio alto. Y los paquetitos se van a ir inflando. Esto es porque pues se están agarrando su vapor y se están cocinando bien. Ya que se inflaron muy bien, les vamos a dar una vueltita si quieren a ustedes para el otro lado. Miren, yo así lo hice. Pero si quieren que les queden bien acaramelizado de abajo, no tienen que voltearlos tan rápido. Entonces los dejan otro rato así por atrás y ya se les van a calentar bien.
Miren, así los saqué yo. Ya están bien cocinaditos. Y no tardamos casi nada. Miren, aquí con su juguito ya quedó bien rico el filetito ahí de pescado, bien saludable. Yo lo voy a acompañar con el arroz y las verduras. Miren, bien suavecito que está el filete. Y ahí ustedes le pueden poner la salsita que gusten para acompañar. Bien rico. Mientras tanto, miren, aquí yo metí el pan al horno y ya casi está listo. Pues ya lo vamos a sacar cuando nos quede doradito. Y entonces sí, miren, a disfrutar este platillo muy sencillo y saludable. ¿Cómo lo ven, amigos? Miren, aquí con chilito de aceite del que ya tenemos ahí en el canal. Y pues bueno, ojalá que les haya gustado esta receta. Miren, aquí ya con el pan y todo. Esperemos que la hagan, la disfruten. Y no olviden suscribirse al canal, amigo, ya que vienen muchas más recetas. Los esperamos otra vez por aquí. Hasta luego, amigos.